Leslie no entiende cómo ha podido hacerse con la montura. No recuerda haber montado a caballo antes, y sin embargo, a lomos de esta yegua alazán se siente a gusto, segura. Cabalga con la espalda recta, el cuello y las articulaciones relajadas. El sol caldea hasta clara, casi transparente mañana de invierno. La pradera a su alrededor es de un verde chillón exultante. La melena le ondea caprichosa, empujada por una leve brisa. Un mechón de pelo le cruza la cara, pero no se molesta en apartárselo. Sonríe y mira el reloj. Son las 12:15, todavía tiene tiempo. No han quedado en el granero abandonado hasta las 12. La yegua avanza parsimoniosa, en un vaivén rítmico que le desboca la imaginación. Se deja mecer por la marea lenta y contenida de su andadura. Se humedece los labios con anticipación. Hoy, ella y Patricia retozarán y se amarán sin prisa hasta bien entrada la tarde. De repente la yegua se para en seco. Algo le ha llamado la atención. Resuella y mueve la cabeza incrédula. Se revuelve en su sitio, da un paso hacia adelante, dos para atrás. Y antes de que Leslie pueda darse cuenta, empieza a trotar. Ella reacciona rápido. Enseguida tira de las riendas y tensa los estribos. El animal resopla, pero el trote no se detiene, sino que se hace más elevado, más errático. Como tanteando el terreno, la yegua se gira primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Se revuelve de nuevo en su sitio. Leslie tira todavía con más ímpetu de las riendas y le hinca las espuelas a la yegua en el costillar. Es inútil. El animal se da la vuelta y arranca hacia los establos con un galope desenfrenado. El galopar es tan violento que teme salir despedida. Decide soltar las riendas y abrazarse con fuerza al cuello de la yegua. Abandona también los estribos y le clava las rodillas en los costados. El suelo, a apenas un metro de distancia, le pasa por debajo a una velocidad de vértigo. Lo único que alcanza a ver es una borrosidad verde chillón. Cierra los ojos y se aferra con más fuerza todavía al animal. La bestia, cuya respiración se asemeja a la de una locomotora, avanza martilleando el suelo a golpes rítmicos y contundentes. El galope se hace eco y retumba en la cabeza de Leslie. Los martillazos poco a poco se convierten en toques. A los toques ahora los acompaña una voz familiar. «Leslie, Leslie, soy yo». La voz irrumpe cercana. «Leslie, ¿estás ahí?». Abre los ojos. Aunque todo sigue verde, ya no es pasto lo que ve, sino el salón de su casa envuelto en una neblina verdosa. «Bueno, Leslie, si no abres, entro», advierte la voz. Cree reconocerla. Es Lupe. La puerta de entrada se abre. «Buenos días, comadre». Su amiga entra cargada de bolsas y con un montón de correo en la mano. «¿Qué hora es?». «He debido de quedarme dormida en el sillón». Leslie habla despacio y se frota los ojos, intentando distinguir el perfil de su amiga entre tanto verde traslúcido. «Son las 7:30 de la mañana, corazón», dice mientras se le acerca. Le da un beso en la frente, le deja el correo en la mesita de al lado y recoge la taza de café ya frío. «¿Has vuelto a pasar la noche en vela?», añade y se encamina hacia la cocina a vaciar las bolsas. «Supongo que sí». Leslie intenta alzar la voz. «Si te quedaras en la cama, a lo mejor serías capaz de volver a dormirte», grita Lupe desde la cocina. «Lo dudo». «Tengo media hora, ¿te apetece un café?». «Sí, por favor». Se levanta del sillón y se va al baño. Necesita despejarse. Es posible que no haya dormido más de 3 horas. Se lava la cara y los dientes, se cepilla el pelo y se lo recoge en un moño con una pinza enorme. Después se ajusta bien la chaqueta de punto sobre los hombros y se acerca a la cocina. Hace frío. Ojalá el día hubiera amanecido tibio como en el sueño, pero no. El arce está cubierto de escarcha y todo está nublado. «Lupe, no tienes por qué hacer esto». «¿El qué?». «Venir a verme todas las mañanas, ni todas las noches». «Soy tu amiga». «Además, en mi situación tú harías lo mismo». Habla sin mirarla. Está demasiado ocupada guardando la compra y haciendo sitio en el congelador para la lasaña que ha dejado en la puerta. «¿Tienes hambre? ¿Te preparo unos huevos revueltos con pan tostado?». «La verdad es que no tengo hambre». «Bueno, pues tienes que comer. Así que marchando una de huevos revueltos con pan tostado. Mejor dicho, dos, que yo todavía no he desayunado». Lupe sigue batallando con el congelador. Está a rebosar y la lasaña no cabe. «Está claro que aquí nadie quiere que te mueras de hambre». «No sé qué hacer con tanta comida. Lasañas, enchiladas, albóndigas. Brotan cada mañana como setas. No entiendo cómo la gente puede pensar que el perder a alguien le vaya a abrir a una el apetito». «Pues yo sí sé qué hacer con tanta comida. Esta noche cenamos aquí todos. ¿Qué te parece?». «Por favor,
Todavía no. Mejor otro día, contesta absorta ante el congelador. Tienes que dejar de evitar a todo el mundo. No soy la única que se interesa por ti, ¿sabes? Estamos todos muy preocupados. A ver, ¿has llamado a tu madre? Lupe habla rápido. A Leslie le cuesta seguir el diálogo. Alcanza a entender la primera frase, pero el resto se le embarullan y tiene que repetírselas mentalmente para entender lo que le dice. Replica tras un lapso de varios segundos. Por favor, no estoy lista para visitas. ¿Y tu madre? ¿Has llamado a tu madre? Todavía no. Todavía no. No insiste más. Termina de preparar el desayuno y se sientan a la mesa de la cocina. Desayunan en silencio. Lupe mastica rápido. Parece tener prisa. Leslie ha comido algo de pan, pero no ha tocado los huevos revueltos. Su amiga le insiste con la mirada en que coma. Ella se lleva las manos al estómago y con una mueca arcada le da a entender que no puede llevarse nada a la boca, que se siente indispuesta. Después de desayunar, Lupe le recuerda que debería abrir el correo, no sea que se le empiecen a acumular las facturas. Ella le dice, aunque sabe que es mentira, que lo hará hoy mismo. A las 8 en punto su visitante deja los platos del desayuno en el fregadero y anuncia que debe marcharse, pero que regresará después de trabajar y que se quedará a cenar. Lasaña, claro. A Leslie le parece que acaba de llegar y que ya se está marchando. Le hubiera gustado tener un poco más de tiempo para sopesar el significado de su sueño. A lo mejor hasta contárselo. O para hablarle del dolor de piernas tan obstinado que padece desde hace unos días. Pero se siente espesa, incapaz de articular nada esta mañana. Se levanta y la sigue hasta la entrada. Lupe la llama sin tener todavía una clara idea de lo que va a decirle a continuación. Dime, corazón, si su amiga está destrozada, debe ser por dentro, porque por fuera parece tan entera, tan segura. ¿Cómo puedes? Balbucea. ¿Cómo lo haces? Era tu prima del alma, sé que no la querías menos que yo. Puedo porque Patricia en mi situación habría hecho lo mismo. ¿Eso es todo? Tiene que haber algo más. Lupe duda antes de hablar. Puedo porque, como me dijo mi madre ayer al teléfono, no es el amor que les teníamos, sino el vacío que nos dejan. Tu vacío es enorme, te va a llevar algún tiempo. Eso es todo. Leslie está en la bañera cuando suena el teléfono. Ha pasado toda la mañana con escalofríos. En realidad toda la noche, qué demonios, toda la semana. Por más que lo intenta, no es capaz de arrancarse el frío. Cuando ya no puede más, y ni la calefacción, ni el café recién hecho, ni la manta eléctrica consiguen hacerla entrar en calor, se encierra en el cuarto de baño y se da un baño bien caliente. Este es el segundo del día. Al oír el timbre del teléfono, sumerge la cabeza en el agua y cierra los ojos. No ha contestado ni una sola llamada desde el accidente. Tampoco le ha abierto la puerta a nadie. La única visita que recibe es la de Lupe, y porque tiene su propia llave. Aguanta la respiración bajo el agua todo lo que puede, pero por lo visto no lo bastante. Al salir a la superficie escucha la voz de su jefe. Es una tragedia. Sentimos mucho lo de Patricia. Hemos traído a alguien de Nueva York para que ayude a tu gente. Como te digo, tómate el tiempo que te haga falta. También llama, por favor. Dinos cómo estás, ¿vale? Un abrazo de parte de todos. A veces su nombre le viene a la mente. Y se sorprende a sí misma repitiéndolo en voz baja. Patricia Flores. Patricia Flores Vázquez. Entonces el tiempo se detiene y como si estuviera encerrada en una secuencia de fotogramas de la que no pudiera salir, se ve forzada a revivirlo todo una y otra vez. ¿Es esta la casa de Patricia Flores? Le pregunta el policía con cara de pocos amigos. Parece nervioso. Es al rememorar este primer fotograma por enésima vez cuando se da cuenta de lo mucho que el policía intenta aparentar formalidad. Sí, contesta pensando que, a pesar del vuelco que el corazón acaba de darle, seguro que la visita de este policía no es más que algún malentendido. O que, como mucho, buscan a Patricia porque se ha vuelto a dejar la bicicleta aparcada en el medio de la entrada de algún garaje y han decidido confiscársela de una vez por todas, o al menos darle un susto. ¿Es usted familia? Sí, soy su compañera. Titubea ella. ¿A qué se refiere? Duda el policía. ¿Compañera de qué? Soy su novia, su pareja, su... ¿No habrá hoy en su casa algún familiar directo de Patricia Flores? La conversación se enreda y alarga más de lo necesario. Tras cada duda y aclaración, el corazón de Leslie se hunde un poco más. Yo soy el único familiar directo de Patricia en esta casa, nuestra casa. Estamos inscritas como pareja, de hecho, en el estado de California desde el año 2005. Quisiera agarrarle de las solapas del uniforme y zarandearle, pero se abstiene. Si hay algo que tenga que comunicarme, puede hacerlo ahora, por favor. Disculpe la confusión, señorita. Hansen, Leslie Hansen, por favor, necesito que me diga lo que ha pasado, se lo pido por favor.
El policía cierra la libreta en la que ha estado escribiendo y, como el futbolista que se protege en la barrera justo después del tiro a puerta, se cruza las manos por delante. De este pequeño detalle también se da cuenta ahora. Es increíble la de detalles que permanecen escondidos para solo salir a la luz con el recuerdo, piensa. Me temo que ha habido un accidente. ¿Qué le ha pasado? Interrumpe levantando la voz. ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? A partir de aquí, la secuencia de fotogramas pierde calidad, la imagen se distorsiona y el sonido se llena de interferencias. La memoria de los siguientes días avanza a trompicones.